Bueno, Mayra, hoy está haciendo muchísimo frío aquí en la universidad. Sí, Angie, pero ese es el pan de cada día en nuestro campus. Sin embargo, no es impedimento para llegarles a ustedes con las mejores historias que les tenemos semanalmente en Agenda 7. Somos Angie Ortiz y Mayra Martínez y hoy no es la excepción. Hoy les traemos muchas noticias del Poli que quizá ninguno de ustedes conoce, pero que de seguro les va a encantar. Claro que sí, es como la historia que les vamos a presentar a continuación sobre una mujer berraca. Ella es Ángela Donoso. Aparte de ser berraca, como tú lo dices, Mayra es una mujer que fue ganadora de las becas Nuevas Metas para estudiar en educación virtual. Pero además de esto, lucha día a día para sacar adelante a sus dos hijos con capacidades muy especiales. Darío y Juan son el motor de la vida de Ángela Donoso. Esta madre ejemplar se levanta y se acuesta pensando en cómo hacer que la vida de sus dos hijos con autismo sean cada día mejor. Compartir tiempo con ellos, conocerlos y entender sus fortalezas la llevó a crear el proyecto de sus sueños. Hace 2 años tengo un proyecto de un colegio de educación especial para niños. Se puede poner un poco de corazón al proyecto y de sensibilizar a las mamás de que a los niños no hay que encerrarlos, no hay que esconderlos. Que ellos tienen otra forma de ver la vida y que desde esa otra forma de ver ellos la vida también pueden ser grandes personas y pueden ser productivos. Pues me pareció buena idea, pues para los niños autismo, niños con autismo, para que aprendan a compartir con otras personas y también para aprender el estudio. Una gran oportunidad, como para mí que tengo síndrome de Asperger y autismo, como para todos los demás que tienen ese síndrome y ese problema. Ángela fue la ganadora de la beca Nuevas Metas del Politécnico Gran Colombiano. Fue sorpresa mía cuando me la dieron a mí. Estoy agradecida, contenta, feliz. Que a mi edad, pues, piensa uno, las instituciones le dan estudio a las personas jóvenes porque piensan que lo van a aprovechar más. Pero fue sorpresa mía cuando me la dieron a mí. Actualmente Donoso cursa el primer semestre de licenciatura en educación para la primera infancia en la modalidad virtual del Poli. Asegura que este es el primer paso para hacer realidad el proyecto con el que espera cambiar la vida de cientos de niños y jóvenes con habilidades especiales. El liderazgo es otro de los valores que nos gusta reconocer aquí en el Poli y precisamente por eso nos encontramos con un estudiante de comunicación social y periodismo que se siente muy orgulloso de su cultura y sus raíces. Por eso mismo dedica gran parte de su tiempo a trabajar por la cultura afrocolombiana. Los invito a conocer. Hace 1 año exactamente tengo el programa aquí en la emisora, se llama Lo Negro, y básicamente está dedicado al desarrollo de la comunidad afro aquí en Colombia, pero lo tomamos desde el punto de vista musical e histórico. El programa se desprende, pues, una revista, un proyecto fotográfico, varios proyectos audiovisuales y la página web, que pues es como toda la parte escrita que manejamos. ¿Por qué soy parte de Lo Negro? Porque me parece que hace falta mostrarle a la cultura colombiana, a la gente colombiana, lo que somos nosotros, lo que es Lo Negro. Empezó básicamente porque yo, desde que empecé comunicación, quiero hacer algo por la comunidad afro. Esa fue como la razón que me mueve. Entonces, después de que vi taller de radio aquí en la universidad, se me dio la oportunidad de tener el programa y bueno, qué mejor que hacerlo para la comunidad afro, que es la que mueve mi noción de estudiar comunicación. Nosotros como comunidad negra también sepamos y podamos compartir esto que somos, nuestra cultura, la música, el baile, cualquier cantidad de cosas que todavía de nosotros mismos desconocemos, de nuestras raíces. Y pues ya invitarlos a todos ustedes que escuchen Lo Negro los miércoles de 6 a 7 de la noche aquí en Poliradio. Angie, ¿qué te pasa? ¿De quién te burlas? May, es que imagínate que tengo un amigo que es súper pésimo para la ortografía y me acaba de escribir decisión las dos con S. Imagínate. Ay, eso. No. Angie, pues yo quiero contarte que no es el único, porque hace unos días me tomé la tarea de ir y preguntarle a algunos estudiantes sobre cómo se escriben algunas palabras. Y la verdad, no, pues es mejor que veas que respondieron.
¿cómo se describe? Honrado. ¿Cómo se escribe hocico? ¿Cómo se escribe desahuciado? ¿Cómo se escribe antihigiénico? ¿Cómo se escribe fluorescente? ¿Cómo se escribe hibernación? ¿Cómo se escribe adhesivo? Quiero contarles una noticia que me tiene muy feliz y me ha facilitado mucho la vida. Se trata de la creación de Movers, una aplicación que permite buscar medios de transporte más rápidos y más seguros, creada por estudiantes del Poli y para el Poli. Hola chicos, mi nombre es Kevin Bernard y hoy les vamos a hablar de una aplicación que llegó hace algunos días al Poli. Me encuentro con David Cuadrado, que es uno de los fundadores de Movers. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué es Movers. Bueno, Movers es una aplicación para que hagamos movilidad compartida. Entendemos por movilidad compartida como carro compartido, taxi compartido, caravanas en bicicleta o caminatas colectivas, en donde parametrizamos una comunidad única y exclusiva para que solo compartamos gente del Poli. Bueno, el primer paso es descargar la aplicación. Está disponible en tiendas de Android y iOS y la encontramos como carro compartido. Una vez que descarguemos la aplicación, vamos a ingresar en Únete. Vamos a ingresar el correo electrónico institucional de la comunidad a la que hagamos parte y en la flecha vamos a seleccionar nuestra comunidad. Entonces vamos a ir a nuestro correo institucional. Movers les envió un correo, ahí toman el código, volvemos a la aplicación, ingresamos el código y listo. Nosotros vemos en el home de la aplicación están todas las publicaciones de viajes de los usuarios de nuestra comunidad. En el buscador vamos a poner una palabra clave, por ejemplo, Nogal. Vamos a seleccionar la opción publicar viaje y si somos conductores o pasajeros. En cualquiera de las dos opciones van a poder ver un tutorial de cómo publicar si es que se va en carro o si es que se va como pasajero. Y vamos a seleccionar la opción publicar viaje. Y listo, queda publicado. Para poder ponernos de acuerdo con los usuarios de nuestra comunidad, tenemos la opción mensajes. Es un chat en tiempo real en donde además yo puedo enviarles una foto si es que quieren conocer, por ejemplo, mi vehículo o verme a mí, y también la ubicación o llamarlo a su teléfono. Ahora que ya saben cómo utilizar la aplicación, los invito a que sean partícipes de este movimiento, porque esto contribuye a la movilidad de la familia gran colombiana. Por lo menos yo ya soy parte de Polimovers y los invito a participar con el hashtag #AlPoliNoSuboSolo. Hasta la próxima. Bueno, May, yo ya me inscribí a Movers y comprobé que es una excelente aplicación. Y por cierto, esta es la hora en que me están esperando para irme para la casa. Claro que sí, Angie, es una muy buena aplicación. Yo ya tuve la experiencia y se la recomiendo. La idea es que todos los estudiantes del Poli empecemos a utilizarlo. Por ahora te tengo una mala noticia, Angie, y es que ya se nos acabó el tiempo del programa. Así es, pero no olviden que todos los jueves estaremos informándolos con lo mejor que sucede en Agenda 7. Sí, señora, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan buen fin de semana.